Que pueden pagar un taxi. Se pueden alimentar. ¿Cómo corresponde? ¿Cómo corresponde? Yo estoy más que alimentar. Porque en otros negocios ustedes van a trabajar y si no tienen público no les pagan. ¿Qué te parece que se haya ido hoy día la Lita? La Lita. No sé si es justo. Yo creo que se debería haber ido o la Angie o la Katiuska. Que la Angie, que la Katiuska hagan show. Si tú tienes problemas conmigo, es tu problema, no el mío. Pero yo tengo unas ganas de darle un chancacazo a alguien, ¿oye? ¿A quién? Me pregunta, ¿a quién le pegaría? Sí, pues, bueno. ¿A quién? Mira, con mucho gusto lo haría para... para ti, Morín Junot. Te sacaría la chucha, viejo reculiao, viejo reculiao, viejo reculiao. Decirle a la señora Katiuska que ella como profesora, porque profesora, ¿sabías tú? No ejerce porque no puede ejercer. Porque fue demandada porque la pillaron en un tercero básico mostrando películas porno a los niños. Sí. Por eso. Sí, bueno, hay que decirlo. Ella lo dijo, yo no... Sí, así fue. ¿Qué te creí? Haciéndose la cuica, que aquí, que allá, que la esconde. Tapa, tú eres de Melipilla y vendías huevos, pan amasado y como si fuera poco torta curicana. Y tu familia... Ay, pero ¿cómo de Melipilla Curicó? Ay, no sé. Señora Gatiusca Molotov, le cuento, usted como profesora debía saber que las grandes haciendas en este país no están en Santiago, están en la afuera. Y en Melipilla, sí, yo soy de Melipilla porque allí hay grandes hacendados. Señorita Gatiusca Molotov, le invitaría un día a conocer mi parcela, pero por fuera, por favor, no entre. Mire que los perros que tengo en mi casa huelen la droga. Toma. No voy a tomar la autorización porque soy la anfitriona de este reality. Si ella sigue en un conflicto, la bajo a las dos, por supuesto, y soy automáticamente eliminada de este reality. Porque no va a ser así, por respeto. Yo reconozco siempre, y para mí siempre, mi favorita ha sido la Sabrina Dorel. ¿De mí? ¿De mí? ¿De mí? ¿De mí? ¿De qué? ¿De ti de qué, weón? ¿De ti de qué? ¿De ti de qué? ¿Aprendí de vos? ¿Me diste alguna vez 100 pesos? ¡No! ¡Me enseñaste a maravillar! ¡No, weón! ¡No me enseñaste a maravillar, weón! ¡Nada, weón! ¡Nada! Mi favorita ha sido la Sabrina Dorel. Esta viene, pero la uña, Yanin, este era el dedo, la que terminaba y la voy a llegar hasta afuera. ¿Quién crees tú que debería de irse ya a esta altura que está puro hueveando en este reality? Aparte de la Katiuska, que hoy día no vino, me gustaría también ver a la Aska. Son tan como las dos iguales, están como las dos flaquitas llenas de estrías, weona, es lo que me gusta. Quiero, es como la competencia de mantarrayas voladoras, weona. Sí, quiero ver ese show este fin de semana. Yo digo, la Katiuska, ¿por qué no vino hoy día? La próxima que se tiene que ir es Katiuska Molotov. Ustedes se van a poner de acuerdo para echar en la Katiuska. Todos nos vamos a poner de acuerdo. La Kaleli, la Huitón, la Kristen, la... Espérate. Todas las que me están nombrando. ¿Quién es la Huitón? ¿Quién es la Kaleli? La Kaleli es una travesti de Alto Hospicio. La Huitón es una bechera de Puente Alto. Y la Kristen es un viejo degenerado. Y la Aska es la mantarraya. Que viene de las profundidades del mar. Tienen los puros brazos cuando se mueve.
No, mentira, no hay amor en eso. Te van a nominar sí o sí para que te vaya, tú y la Catiusca. ¿Qué opináis de eso? Que si me van a nominar, obviamente haré show y si me tengo que ir, me tengo que ir. Y si no me tengo que ir, no me tengo que ir. Ahora, si me tengo que ir, obviamente no me voy a quedar. Y si me quedo es porque no me fui. Yo no me mezclo con nadie, ni con estas chuches sumares, con ninguna. Con ninguna me mezclo, así que no hablen weas de mí porque es mentira. No, no, déjame. El día sábado quedó la cagada en un club que se llama Caramel. Ahí en el 14 mi cuña Maquena. Ay, le pegaron un palazo. Brandon, de verdad, familia de Brandon, esta es familia de Brandon, esta es la culpable de que hayan matado a ese pobre cabrón. Aparte, bueno, que ya estaba muerto porque se culió a esta cinta. Yo acá termino loca. Imagínate, delincuente. Travesti. Voy a detener perfectamente, y en esto me quiero poner bastante seria, Aska Sumatra. No podí andar haciendo esos temas. Primero que nada, no te sabías el tema. No te podís tirar al suelo, weona. La ridiculez de ver una foca parándose. El colmo. De verdad que es el colmo. Y mi prima la Aska, también mi amiga que la quiero tanto. ¿Qué hizo ella? El soberano ridículo. Ah, si las cosas como son, es Pride. Por eso dejamos de ser amiga. Por favor, la analice un psiquiatra. Y la verdad, me gustaría saber quién la coronó. Porque una reina tiene corona. Pero que yo sepa, nunca vi una reina en el Café Concert. ¿Quién te dio a ti la corona de reina? ¿Quién se la dio? No entiendo, de verdad. Y creo que también es una falta de respeto volver a hacer el mismo tema que hiciste cuando llegamos al repechaje. La gente quiere entender quién te nominó reina del Café Concert. El público. Yo creo que estáis piteando. Lo enano se te están arrancando para el cerro. Así que, por favor, búscalos. Como nadie la ha coronado y todos la han criticado porque ella se autonominó reina del Café Concert. Tú me tienes que coronar como reina del Café Concert. Elizabeth, no. La reina Virgen de Inglaterra. No, no, no. Se dan cuenta que esta pitia, esta conche su madre, ya no le basta con ser la reina del Café Concert, ahora que le ser reina de Inglaterra. Ven, reina. ¿Del qué? Reina de las cagas de la cabeza. Porque si así tenemos la reina, ¿cómo estarán de cagar las princesas de este país? ¿Qué?